Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Wang, coordinador de la Bolsa de Trabajo de la PUC. Agradecemos la presentación de Interbank. El webinar se llama Café Interbank, ¿no? La presentación va a estar a cargo de varios expositores que nos van a contar cosas muy interesantes de Interbank. La primera expositora va a ser Camila Sauleda, ¿no? Va a empezar con esta presentación de experiencias. Las preguntas las pueden hacer vía chat durante la exposición y serán respondidas al final de la misma. Agradecemos mantener los micrófonos en silencio durante la charla. Cedo la palabra a Camila, adelante, por favor. ¡Arriba! Perfecto. Buenísimas tardes con todos. Perdón, un segundo, ¿ah? ¿Eh? Listo. Mil disculpas, lo que pasa es que me entraron ahí unos ruidos de interferencia y no quería que eso afectara la presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Sauleda. Yo soy parte del equipo de atracción del talento de Interbank y la verdad es que estamos muy contentos de estar acá. Le agradecemos a Jorge, a la universidad, de habernos abierto este espacio con ustedes, el cual nosotros hemos denominado Café Interbank. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que este sea un espacio de cordialidad, de confianza, en donde podamos sentarnos y conversar de algunos aspectos que nosotros queremos compartir con ustedes acerca de nuestra cultura, de cómo es trabajar en Interbank y en conjunto con nosotros trascender en sus vidas profesionales. Me siento muy contenta de ver que hay muchísimas personas conectadas, eso quiere decir que hay mucho interés de seguir creciendo, de seguir desarrollándose en el aspecto profesional y nos encantaría sin duda de que sea dentro del banco. Este espacio, como les comentaba, lo que queremos es compartir en confianza una experiencia de alguien que ha pasado ya por la experiencia de entrar a Interbank y de tener un espacio dentro del banco para desarrollarse profesional y también personalmente, como van a ver, porque creo que en general nuestras oportunidades laborales no debemos verlas solamente como temas profesionales, sino también temas personales, ¿no? De cómo vamos creciendo nosotros, sin duda, como personas. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Claudia Soto. Ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia dentro de Interbank. Luego vamos a compartir con ustedes un breve video sobre nuestra marca empleadora. Y luego nos acompaña Angie, que es nuestra especialista en selección, que ha venido para contarnos, así como nosotros les pedimos a los profesores, que nos van a ayudar y los van a ayudar ustedes a que tengan la mejor experiencia en su proceso de selección, ¿no? Ayudándolos con la información que estoy segura que les va a ser de utilidad. Entonces, sin mucho más preámbulo, sí los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de LinkedIn, que es Interbank, en donde ahí podrán conocer acerca de todas nuestras oportunidades laborales, de todas nuestras novedades e iniciativas. Y sin mucho más preámbulo, los dejo con Claudia. Claudia, te doy el pase para que nos cuentes tu historia. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Soto. Para comentarles un poco, yo también soy de la PUC, soy egresada de la PUC, de la carrera de gestión y alta dirección, con mención en gestión empresarial. Yo les vengo a contar hoy día cómo ha sido y cómo fue en realidad mi primer día como Product Owner. Para contarles un poquito mi background, yo vengo de la PUC. Hoy en día soy lead de venta digital en la parte de banca persona. Y de hecho, yo entré al banco por un programa trainee que se llama Trainee Tribeca. Mi primer día, de hecho, como Product Owner, ya como posición fija en el banco, comenzó un martes, súper tempranito, 8 de la mañana, en una sede del banco que es el CTC. Y de hecho, ese era el día en el que a mí me iban a contar qué proyecto yo iba a tomar e iba a desarrollar de punta a punta todo el proyecto y ponerlo, digamos, en una parte de la aplicación del banco, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes, era mi primer proyecto que yo iba a liderar.
tenía muchas dudas, mucha ansiedad. De hecho, cuando me lo comentaron, era un proyecto súper retador. Todavía me acuerdo porque, de hecho, lo que pasaba era que era un proyecto que recién se le había aprobado el presupuesto, estaba conformándose el equipo, ¿no? Recién se iba a conformar el equipo, recién, como era un proyecto tecnológico, íbamos a empezar a definir la experiencia. Entonces, realmente tenía la oportunidad de poder proponer una experiencia nueva para nuestros clientes y con un flujo end-to-end totalmente creado por nosotros. Entonces, todavía me acuerdo cuando, de hecho, en Interbank hay varias salitas de co-creación, y en una de estas salitas de co-creación, mi jefe me dijo: Clau, te voy a presentar el proyecto, te voy a contar cuál es el reto, qué es lo que tenemos que lograr. En resumidas cuentas, era un proyecto que teníamos que sacar en 3 meses, con un equipo que estaba pronto por venir, para sacar y renovar toda una funcionalidad dentro del app Interbank. Entonces, uno de mis primeros proyectos, y de hecho súper retador, era renovar una área dentro del app de Interbank, toda una zona en general. Súper retador. De hecho, cuando me dijeron 3 meses, imagínense, ¿no? 3 meses para cambiar toda una zona. Y no sé si ustedes saben lo que implica, pero todo eso implica conocer al usuario, hacer research, construirlo, ponerlo a producción, es toda una chamba. Entonces, en ese momento yo le dije a mi jefe: sí, o sea, sí lo vamos a hacer, ¿no? 3 meses y ya está. Pero en mi cabeza era: wow, 3 meses, yo solita, el equipo todavía no está, tengo que empezar a preparar todo, ¿no? En mi cabeza era: tengo que empezar ya. Y todavía me acuerdo que yo salí de la salita un poquito ansiosa, y para mi suerte, cuando salgo de la sala, justo tomo el ascensor porque quería salir a tomarme un café, un poquito a respirar, a procesar, y me encuentro con el gerente del área. Y me pregunta: ¿no, Clau, ya te contaron el proyecto? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que lo logramos? Y yo, súper segura, le dije: sí, sí lo vamos a lograr, en 3 meses ya está, sí lo vamos a hacer, súper segurísima, ¿no? Internamente, claramente uno tiene nervios, tiene ansiedad, se pregunta cómo lo va a hacer. Yo me preguntaba y decía: capaz se han equivocado y capaz este no es mi proyecto, capaz se han confundido, pero sí era. Y me acuerdo en la noche, el mismo día, llegar a mi casa y decirle a mi mamá y preguntarle cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a afrontar? Capaz que es mi primer y último proyecto. Tenía muchos nervios, me acuerdo. Y ella me decía, ella muy sabia, me decía: afróntalo con coraje, aprende todo lo que puedas, es el primer proyecto, así que te puedes equivocar, pero aprende, ¿no? Aprende y diviértete en el proceso. Y de hecho, 3 meses después, aprendí un montón, claramente está, lo disfruté un montón, sacamos el proyecto a producción. Hoy en día, ya muchas personas disfrutan de esta zona en el app de Interbank. Todo salió muy bien, pero también, por ejemplo, yo no sabía que iba a liderar un equipo. Y en ese primer proyecto lideré un equipo de personas con roles totalmente diferentes, de experiencia, técnicos, de negocio, una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y de hecho, como les dije, fui owner de un proyecto desde inicio hasta fin. Nosotros liderábamos la experiencia, la parte de la construcción técnica, lo poníamos a producción, lo testeábamos con los clientes. Entonces, ese tipo de oportunidad de tú poder ser owner y tomar decisiones de algo que finalmente va a estar en una aplicación que tiene millones de usuarios, es imperdible, ¿no? Logramos sacar el proyecto en 3 meses, logramos evitar un pago de licencias que era bastante alto, logramos tener un bastante impacto en las personas. De hecho, esa zona hoy en día tiene miles de usuarios que la ven día a día. Entonces, realmente hacemos un impacto y un cambio en las personas. Hoy a la fecha, yo ya he pasado por diferentes equipos, pasado por diferentes proyectos, he visto proyectos de postventa, de autoatención, hoy día veo la venta, pero en cada uno de los proyectos uno tiene la oportunidad de verdad poder ser owner de lo que trabaja. O sea, puedes tener la responsabilidad y hacerte cargo de lo que tú vas a entregar. Y en paralelo está que cada cosita que nosotros hacemos, y eso es súper importante, tiene un impacto gigante en las personas. Lo que yo trabajo como autoatención ayuda a que una persona no tenga que salir de su casa y lo pueda hacer
desde su sofá, desde su sillón, desde su mesa, y no tenga que exponerse, no tenga que ir al banco, no tenga que salir. Yo desde mi posición, y en verdad nuestro equipo desde nuestra posición, ayuda a que las personas en verdad ahorren más tiempo, no se tengan que exponer. Entonces cada cosita que hacemos realmente tiene un impacto en las personas. Cada cosita, cada funcionalidad, cada cambio que hacemos, de verdad que hay personas detrás que lo agradecen y que estamos ayudando a alguien capaz que ahorrar tiempo o hasta cumplir un sueño. Entonces, esa oportunidad, y de hecho algo que yo hablaba con mi mamá después de toda esta experiencia es, yo creo que Interbank a mí me lanzó a la piscina en este primer proyecto, que yo no conocía mucho, pero que la organización en la que tú estés te lance a la piscina y confíe en ti mucho más de lo que a veces nosotros confiamos en nosotros, es lo que nos permite crecer y crecer más rápido de lo que pensamos, ¿no? Tomar esas responsabilidades y hacer un cambio. Entonces, de hecho, hoy a la fecha yo ya he pasado por todo ese proceso, he aprendido un montón, me he equivocado, he sacado varios proyectos a producción, y de hecho creo que, tal cual dijo Camila, no solamente creces profesionalmente, sino también llegas a crecer personalmente, porque todas las habilidades que tú puedes aprender en lo profesional, no solo las aplicas en lo profesional, lo aplicas en cada arista de tu vida. Entonces, yo ahorita, y para comentarles, cuando yo empecé el proyecto Tribeca, no había pasado hace mucho desde que yo terminé la universidad. Entonces, realmente dan la oportunidad de que tú, a corta edad, puedas liderar y tomar proyectos y tener esa responsabilidad. Esa es mi experiencia. Cualquier consulta nos pueden escribir por el chat si tienen alguna duda, si quieren saber algo más. Yo los dejo con el videito, me parece que van a contar de la propuesta de Interbank. Sí, buenísimo, Claudia. Muchas gracias por tu experiencia, creo que inspira muchísimo y le hace mucho honor a nuestro lema de es tiempo de trascender, y sin duda eso es lo que nosotros buscamos dentro de Interbank, ¿no? Dar esas oportunidades para que los profesionales puedan trascender en sus vidas y sobre todo en la vida de otros peruanos, ¿no? Acompañando este gran propósito que tenemos dentro de Interbank, que es acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy. Y como comenta Claudia, al final los distintos proyectos que nosotros vamos generando dentro del banco y que vamos dándole a los grandes talentos que van entrando al banco, son justamente para cumplir ese propósito, ¿no? Para acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy. Te agradezco nuevamente, Claudia, por acompañarnos y por haber compartido esta linda experiencia. Y efectivamente nos vamos con el video de Marca Empleadora y luego le damos la bienvenida a Angie. Uy, un segundito que regresamos, ahí estamos. Trascender es dejar tu huella en cada persona. Es tiempo de trascender en Interbank. Únete a un equipo que siempre va por más. Interbank, es tiempo de ir por más. Bueno, chicos y chicas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Angie Barrio Nuevo. Yo soy parte del equipo de atracción de talento de Interbank. Y la idea ahora es conversar un poquito sobre algunos tips importantes para tener, digamos, un currículum power y poder conseguir nuestra próxima chamba, ¿no? No sé si ahí le pueden dar a la siguiente lámina. Como dijo Cami, aquí les vamos a dar las fijas para su futuro prácticas o su futura chamba, a fin de que puedan, digamos, presentar lo mejor de ustedes y puedan tener estos tips a la mano para sus entrevistas. ¿Seguimos? Lo primero que vamos a ver son algunos datos importantes para armar un CV Power, ¿no? Como saben, nuestro currículum es nuestra carta de presentación, por ello es bastante importante tener en cuenta qué información no debe faltar en nuestro CV, ¿no? Si bien, como menciona aquí la primera opción, es los datos de contacto
Exacto, es súper importante de que no se olviden de colocarlos, ¿no? Ha pasado o nos ha pasado en algún momento que tal vez falta alguna información, colocamos el correo tal vez de manera incorrecta, nuestro número celular probablemente con algún número de menos, entonces los reclutadores no podemos contactarlos porque falta justamente esta información. Entonces es importante que pongamos estos datos, ¿no? Por ejemplo, número de celular, el que más utilicemos. Hay casos en los que podemos tener más de un número, y es importante que coloquemos el que más usemos para que la contactabilidad sea eficiente, ¿no? Además, otro dato importante, el nombre. Tiene que ir, digamos, nombre completo. No es necesario, si es que no lo desean, colocar los dos nombres, por ejemplo, con el nombre por el que más sean conocidos es suficiente y sus dos apellidos, ¿no? Importante también tener en nuestro currículum una breve descripción de quiénes somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, qué estamos estudiando, qué carrera estamos estudiando, si es que tuviésemos experiencia en qué tenemos hasta el momento, cuáles son nuestros intereses profesionales o académicos, tal vez, algunas habilidades que tengamos desarrolladas y probablemente poner ahí algunas herramientas que manejemos, que sepamos que sean, digamos, indispensables para las posiciones a las cuales estemos participando, ¿no? Además de la formación académica, sí es importante que en el caso, en cualquiera de los casos, si están actualmente estudiando, colocar cuál es el ciclo de estudio en el que se encuentran y en caso ya sean egresados o bachiller, también poder colocarlo de forma clara en su currículum, ¿no? Además, importante tener cursos que estén llevando, que hayan llevado, que sean relevantes para su currículum, así como herramientas que puedan manejar, ¿no? La experiencia laboral también es bastante importante. En caso tengamos experiencia laboral, es importante que se coloque de forma cronológica, es decir, la posición actual hacia atrás, ¿no? En el caso no tengamos experiencia laboral previa, podemos colocar, por ejemplo, proyectos que hayamos podido ser parte de proyectos importantes en la universidad, algunos logros que hayamos conseguido en algún trabajo o algún proyecto de la universidad, así como también nuestra participación en voluntariados u otras actividades que hayamos realizado, ¿no? Las funciones y logros también es importante que las podamos mencionar en el currículum. ¿Seguimos? Perfecto. No sé si, chicos, hasta este punto tienen alguna duda con respecto a cómo armar el CV, antes de seguir con los tips. Si por ahí tienen alguna duda, nos pueden ir escribiendo en el chat y vamos respondiéndolas. Ok, estos tips son bastante importantes también. ¿Qué es lo que sugerimos? Que nuestro currículum no tenga más de una hoja. Suficiente con una hoja, ya que los reclutadores solemos tener poco tiempo para revisar los muchos CVs que nos pueden llegar y más o menos nos tomamos hasta menos de un minuto para poder revisar los currículums. Es por esto que, como les mencionaba en la lámina anterior, es importante que la primera parte del CV, tanto, digamos, nombre y contacto, además de la descripción de nosotros, sea bastante específica y relevante para poder, digamos, resaltar más nuestro perfil y así seamos atractivos para los reclutadores a fin de que sigan leyendo nuestra experiencia y algunos otros datos importantes que tengamos en nuestro CV, ¿no? Como ya les había mencionado, empezar por la última experiencia laboral hacia atrás. El currículum de preferencia tiene que estar en un formato simple y con lenguaje fácil de leer, ¿no? No es necesario tener foto y si es que pusiéramos alguna foto, sí es importante que esta foto
sea una foto que nos represente, ¿no? Es decir, que refleje quiénes somos nosotros. No tiene que ser necesariamente una foto tipo la del DNI, puede ser una foto que nos hayamos tomado justamente para temas profesionales con una sonrisa leve y que sea una imagen nítida, ¿no? Además, súper importante que nuestro currículum no tenga faltas ortográficas. ¿Seguimos? Para antes de la entrevista, sí es importante que nos preparemos. Necesitamos estar preparados para la entrevista, no solamente con información relevante acerca de nosotros, sino también tomarnos el tiempo de poder investigar un poquito sobre la empresa a la cual estamos postulando. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos postulando y vamos a pasar una entrevista, por ejemplo, con Interbank, importante que conozcan a qué se dedica Interbank, cuáles son sus valores, cuál es su propósito, tal vez un poco sobre la visión y misión de la empresa, por ahí leer cuáles son los últimos proyectos o cuáles son las actividades o eventos que está realizando la empresa, ¿no? Además de ello, importante que sepamos cuál es la posición a la cual estamos postulando, ¿no? Pasa en muchos casos que postulamos a varias vacantes y nos llaman de alguna empresa y no sabemos para qué posición es la entrevista. Entonces, sí es importante que lo tengan claro o en cuenta. Y si les sucede, por ejemplo, que han postulado a varias posiciones dentro de una misma empresa, tal vez validar con el reclutador para qué posición está haciendo la entrevista. Cosa que también preparen un poco sus preguntas, las respuestas que van a dar también con respecto a lo que pueda surgir en una entrevista de trabajo, ¿no? En el punto 3 mencionamos el autoexamen. Esto es un poco formular cuáles serían las preguntas que nos pueden hacer los reclutadores sobre nosotros y tener claro, por ejemplo, qué es lo que estamos buscando, cuáles son nuestras expectativas profesionales, cuáles son nuestras metas, tal vez a corto, mediano o largo plazo, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras principales habilidades o competencias. También es importante reconocer qué debilidades tenemos y qué podemos mejorar, ¿no? Además de tener siempre algunas preguntas para el entrevistador. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que se está buscando de la persona que vaya a ocupar esta posición? Un poco sobre la empresa, tal vez si están interesados, ¿cuál es la cultura que tiene la empresa? ¿Cuáles son en estos tiempos en los que estamos viviendo? También es súper válido preguntar cuál es la modalidad de trabajo, pero sí es importante que puedan hacer preguntas al final de la entrevista. ¿Continuamos? Y en el día de la entrevista, sí es importante tener en consideración dos cositas, ¿no? La actitud que vamos a tener frente a la entrevista y el ambiente. En cuanto a la actitud, es importante, bueno, como siempre para cualquier reunión o entrevista, la puntualidad, ¿no? Es algo que se valora bastante y en estos tiempos de pandemia y que estamos viviendo esta forma digital de comunicarnos, es importante que puedan probar la herramienta a la cual han sido citados, ya que hay varias herramientas y no siempre tal vez el link nos funcione justo a la hora de la entrevista, entonces es importante que lo puedan probar con tiempo y verificar que todo esté ok para iniciar la entrevista a la hora programada, ¿no? Otro punto importante es la cámara. Pasa a veces de que la cámara no está bien enfocada y no necesariamente se nos ve completo y podamos tener una conversación como si estuviéramos uno a uno, ¿no? Las respuestas tienen que ser simples y de forma positiva, la comunicación lo más sencilla posible y en la medida de lo posible mostrarnos súper seguros de lo que estamos contando y lo que estamos manifestando. Es normal que podamos estar nerviosos si es que esto nos pasara o
nos preguntan algo que tal vez no lo tenemos muy claro, es válido darnos unos segundos, respirar y seguir luego con la entrevista y dar las respuestas más apropiadas al respecto, ¿no? Es importante también que tengamos conocimiento de nuestro currículum, ¿no? Para los reclutadores, el currículum, como les mencioné al inicio, es la carta de presentación. Entonces nosotros nos guiamos bastante de lo que dice el currículum para hacer las entrevistas. Y es importante que tengan conocimiento de ello. Por ejemplo, no sé, si tienen experiencia laboral y les preguntamos por alguna de esta experiencia, que sepan cuáles han sido las funciones que están descritas en el currículum, cuál es el periodo de trabajo que han tenido en cada una de las empresas, como otras preguntas, ¿no? Y la honestidad es vital para nuestras conversaciones. Mientras más transparentes seamos, mejor nos va a ir en la entrevista. Y con respecto al ambiente, asegurarnos que la conexión a internet esté ok, ¿no? Que funcione correctamente en ese momento, buscar un espacio iluminado y sin ruido en la medida de lo posible, ¿no? Buscar si tenemos en casa algún espacio tipo escritorio, poder estar ahí para que no haya ninguna interrupción y estemos súper concentrados en la entrevista, ¿no? Y de preferencia usar una, si no es una laptop, una desktop o el celular, pero en una posición fija para que no tengamos, digamos, movimientos ni interrupciones, como les mencioné anteriormente, durante esto. ¿Seguimos? Tenemos algunas preguntas en el chat del Zoom. A ver. ¿Hay facilidad de repente que las podemos ir leyendo? Sí, a ver. Estoy revisando aquí. Dicen que cursos extracurriculares son más valorados. Los cursos en realidad van a depender mucho de qué posición, a qué posición estás postulando, ¿no? Para, digamos, estudiantes que quieren buscar sus primeras prácticas, de hecho, los cursos que estén más relacionados a la posición a la cual estarías postulando, ¿no? Al área en la cual estás postulando. Por ejemplo, si buscas prácticas en marketing digital o medios digitales, probablemente los cursos relacionados a ello sean más valorados en tu currículum, ¿no? De ahí nos preguntan, a ver, ¿las prácticas son consideradas experiencia laboral? Sí, efectivamente, las prácticas son consideradas como experiencia profesional, laboral, así que sí es importante que las puedan colocar, ¿no? En la medida que van avanzando en su desarrollo profesional y en su carrera, las prácticas pueden ir quedando atrás, ¿no? Conforme vayan ganando experiencia, en algún momento de su carrera profesional o de su vida, las prácticas ya no van a ser necesarias ser colocadas en el currículum, ¿no? Pero en este momento, si son estudiantes o recién egresados, sí es importante que las puedan colocar. ¿Ani? Te leo la siguiente pregunta, Angie. He leído un artículo sobre físicos trabajando en Interbank. ¿En qué clase de tareas desempeñan ellos? Okay. Se refieren a personas que han estudiado la carrera de física. Entiendo. Así es. Hay el área normalmente de ciencias de datos. Está, digamos, tenemos en consideración personas que estudian carreras como física, matemática, estadística, entre otros, ¿no? Que están más relacionadas a estas nuevas posiciones transformacionales que tenemos dentro de Interbank, ¿no? Como por ejemplo los data science, growth hacking también. Ahí hay que darle una continuada para que vean los chicos los programas.
Y ahí perfecto. Creo hay un espacio al final para también darle otras para más preguntas. Sí. Uh-huh. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, chicos, les presentamos ahora este programa, que es el programa de prácticas de verano. Aquí lo que buscamos es que las personas que lleguen a ingresar a este programa tienen la oportunidad de liderar un proyecto de alto impacto de la mano con un equipo colaborativo. Esto se da en el verano del 2022. Ya estamos con la convocatoria abierta, así que pueden postular hasta, si no me equivoco, la primera semana de octubre. Y lo que estamos buscando aquí son estudiantes del sexto ciclo en adelante que tengan la disponibilidad para poder trabajar 30 horas semanales y poder formar parte de este gran equipo dentro del proyecto de las prácticas de verano. ¿No? Ahí seguro Diego les va a mandar el link o el código QR para que puedan inscribirse. Y también tenemos este programa Tribeca, que lo que buscamos aquí son personas egresadas del 2020 o 2021 que quieran transformar la experiencia de nuestros usuarios, ¿no? Aquí buscamos diferentes talentos de varias especialidades o carreras que tengan dominio del idioma inglés avanzado y aquí puedan desarrollar diferentes proyectos en varias áreas del negocio del banco, ¿no? Van a pasar por diferentes áreas del negocio y lo que se busca es que estas personas puedan desarrollar innovaciones y plantear nuevas ideas frescas con un mindset digital. Este programa se llama Tribeca y lo tenemos con la convocatoria abierta, si no me equivoco, hasta quincena de octubre. Buenísimo, Angie, buenísimo ahí a todos, chicos. Gracias ahí por contarnos un poco de los tips, de las experiencias y todo lo que le puedan brindar a los chicos, ¿no? Ahí Lili les va a estar brindando los links para que ahí todos los que se emocionen puedan entrar de una vez, porque sabemos que las convocatorias pasan muy rápido. Y justamente también pensando lo que veníamos haciendo con el equipo, pensando un poco qué de nuevo podríamos llevar a ustedes, es que planeamos este reto con ustedes, ¿no? Este reto que es, que lo decidimos llamar Tómate un Selfie, o también que puede ser una captura de pantalla, ¿no? Al final de las preguntas que en un ratito vamos a pasar, nos vamos a tomar con todos lo que viene a ser una foto grupal, y ahí contarles un poquito, ¿no? Que aquí van a tener esta súper oportunidad que justamente pensamos en ustedes para ganar lo que viene a ser una simulación laboral, ¿no? Con uno de nuestros especialistas, así como Angie, también tenemos un equipo súper conformado para que esté con ustedes, para que realmente hagan como una vivencia, una entrevista laboral, ¿no? O sea, y justamente pensando en ustedes es que decidimos hacer eso, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es? Se preguntarán un poco el formato, la forma de hacer esto, ¿no? Y ahí es como les cuento. El primer paso, no sé si ahí, si ustedes quieren tomarle screen o foto, en verdad, súper, súper chévere, es... bueno, primero obviamente sabrán que tienen que seguirnos en LinkedIn, ¿no? Para poder ahí armar el reto. De ahí es tomarse lo que viene a ser un selfie, ¿no? O selfie o captura de pantalla con nosotros, que es justamente lo que vamos a hacer al final y publicarlo en LinkedIn, ¿no? Obviamente etiquetándonos a nosotros como el equipo. Luego, lo que básicamente se hace es contando en un post cómo fue tu experiencia, la experiencia propia de cada uno en este café, ¿no? Puede ser que aprendieron, que les gustó, todo lo que les brindamos, o sea, cualquier cosa que ustedes deseen para el post, pero sobre todo etiquetándonos a nosotros para poder verlos también, ¿no? Y por último, bueno, pueden complementarlo con lo que viene a ser hashtags, de lo que viene a ser es tiempo de trascender, Café Interbank UPC, esto para que también conozcamos un poco más de ustedes, qué es lo que queremos, ¿no? Queremos tener esa conexión con ustedes y saber qué es lo que también has vivido como experiencia hoy día, ¿no? Y para ello también vamos a darles dos cosas, ¿no? Un form, donde van a poder ahí llenar los datos, ahí Lili, si me ayudas, please, con el form, para que ahí puedan inscribirse a este reto, en verdad, mientras más sean, mejor, ¿no? Porque algo que nosotros pensábamos es, pucha, qué chévere que en algún momento te den la oportunidad de una simulación de entrevista laboral, ¿no? O sea, como que eso no ocurre muy a seguido, y justamente es algo que planeando con todo el equipo decidimos llevarlo a ustedes. Entonces, por ese lado, los invito a cada uno de ustedes a que puedan participar.
Como les digo, al final vamos a tener ese espacio para la foto y ahí van a poder publicarlo, ¿no? Si quieren, como les digo, pueden tomarle foto a esto, print de pantalla, para que tengan ahí como el formato y el form que también les vamos a pasar. Y ahora pasamos a lo que viene a ser un poco de lo que hemos venido comentando, esta sección con todos ustedes, chicos, de preguntas, ¿no? Donde vamos a responder cada una de sus preguntas. Pueden ahí prender también los micros si es que desean, o si no, también por medio de los mensajes, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. Si solo lanzamos las propuestas por LinkedIn. Normalmente... Oh, dale, Angie, dale. Dale, Tulu. Ya, no, que sí, que tenemos, o sea, normalmente todos nuestros avisos los replicamos a través de LinkedIn, pero tenemos nuestro portal específico que es Trabaja en Interbank. Ahorita en breve les vamos a colocar también el link de Trabaja en Interbank, que ahí oficialmente todos nuestros avisos se publican. Tienes la opción de poder completar tu perfil desde ya para que te lleguen alertas de ciertas posiciones y para que puedas pertenecer a la comunidad de talentos de Interbank, ¿no? Entonces, pero eso sí, la mayoría de nuestros puestos que están en Trabaja en Interbank se replican en LinkedIn, pero sí, creo que chicos, es importantísimo que nos sigan en LinkedIn para que puedan estar enterados no solo de nuestras ofertas laborales, sino de los programas, de las novedades que tenemos dentro de Interbank, que seguimos haciendo y que puedan conocer sobre todo mucho más de nosotros. Buenísimo, acá tenemos, ¿cuándo es el último día para postular a Tribeca? Y recuerden que las preguntas también pueden ser para Claudia, si alguien se quedó con alguna duda de la experiencia de Claudia, acá también nos sigue acompañando Claudia si tienen alguna consulta para ella. Para lo de Tribeca, ¿cuándo es la última fecha? Hasta el 11 de octubre. 11. Buenísimo, o sea que hasta el 11 de octubre ahí tienen espacio para seguir postulando. Preguntan por las prácticas de verano, pero ya lo presentaron. Sí, estamos efectivamente con el programa de prácticas de verano también, la convocatoria abierta y digamos, quienes queden seleccionados entran en enero. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las etapas del proceso de selección en Interbank? ¿Cuántas son? A ver, con respecto a las etapas, si bien tenemos un flujo del proceso, iniciamos con la convocatoria, ¿no? El reclutamiento, luego la revisión de currículums y la selección. Pasamos luego a lo que son las evaluaciones. En las evaluaciones están lo que son las entrevistas, las pruebas psicométricas, y la entrevista con el área de negocio al cual están participando, ¿no? Luego de ello, de quedar, digamos, en la terna final, ya se pasa a lo que son las verificaciones laborales y finalmente el cierre de la propuesta económica. Súper, ahí están todos los procesos y también los chicos han ido copiando los links para las distintas convocatorias en el chat. Así que también los invito ahí a revisar para la convocatoria que más les llame la atención. Acá hay una pregunta de Geraldine que nos pregunta si recomendamos hacer el CV en Canva o en diseño, o es mejor utilizar el CV clásico. Ahí sí queda un poquito al gusto de cada uno, pero como les hemos mencionado en los tips, mientras más simple sea el formato, mejor para nosotros. Pueden usar diseños de Canva o un diseño específico, pero mientras más simple el diseño, es más fácil de leer el currículum. Eso sí, yo creo que lo importante es que sea de fácil lectura, ¿no? Para facilitarle el trabajo al reclutador. Acá tenemos una pregunta de Adrián Daniel. En el programa de prácticas de verano 2022 nos brindan la oportunidad de pertenecer a diferentes áreas, pero no queda muy claro ¿cuáles serían nuestras funciones dependiendo del área a la que seamos asignados? Bien, ay. Sí. Dale, Diego, dale. Tú creo que con experiencia propia les puedes contar. Sí, un poco para contarles. Yo soy un practicante de verano. Yo comencé en enero de este año. Y como te digo, las funciones son muy variadas. Yo creo que lo rico de este tipo de programas como el que tenemos en prácticas de verano es que no es algo estándar. Porque manejas un proyecto, entonces, cuando tú manejas un proyecto, por ejemplo, yo que manejaba uno de mis proyectos,
un proyecto puede ser muy diferente a otro, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde, te digo en general, ¿no? Armar una base de datos de colaboradores, como implementar este, por ejemplo, contenido en LinkedIn, en las redes de LinkedIn, entre otros, ¿no? Las funciones, como te digo, pueden ser muy variadas de acuerdo también al proyecto que manejas, ¿no? Como te digo, yo estoy en recursos humanos, Adrián, pero puede que la persona que vaya a otra área como comercial, entre otras, puede tener otras funciones, ¿no? Va a depender mucho, y eso sí es lo interesante del área, va a depender mucho del área y también el enfoque del proyecto, ¿no? Porque cada, como te comento, cada proyecto es diferente. Y eso es lo que se rescata bastante y lo que nosotros, bueno, por lo menos a mí me gusta bastante, ¿no? Que ahora ya manejo otros proyectos con todo el equipo ahí. Y creo que sumando ahí a lo que Diego comenta, chicos, o sea, evidentemente Diego lideró un proyecto súper bueno y por eso está con nosotros también hoy en día. Tienes la opción de poder, junto a un tutor de Interbank, junto a un líder de Interbank, poder desarrollar un proyecto, ¿no? Que va a generar impacto en el área y probablemente también en el negocio. Entonces, eso es lo que buscamos dentro del programa de prácticas de verano, que evidentemente ustedes brillen con estos proyectos de la mano de un equipo que les va a acompañar en todo este proceso de aprendizaje y sobre todo de poder liderar también cosas muy interesantes. Ahí Lu, me parece que Israel pregunta también, ¿cuándo es el último día del programa de prácticas de 2022? ¿Se refiere a...? Sí, dale. Dale. Sí, la postulación es hasta el jueves 7 de octubre. Entonces ya no falta nada, chicos. Yo igual les diría, no esperemos al último día, postulemos desde ya para que podamos ir. Nosotros igual ya estamos avanzando con toda la etapa de filtros, en base al formulario que ustedes nos ayudan a completar. Entonces, no esperemos más. Postulen, chicos. Hay una pregunta. Si egresan en diciembre de este año, ¿pueden participar de Tribeca? Sí. Ahí Lili, si me ayudas, sí. Por favor. Si egresan en diciembre de este año, pueden participar en Tribeca. De hecho, en Tribeca la idea es que puedan haber egresado 2020 y 2021. Entonces, mientras estén dentro de estos años, perfecto, pueden postular. Y justo también les hemos compartido el link en el chat. Ya están las convocatorias abiertas. Y bueno, aquí justo Claudia Soto nos contó de su experiencia y lo rico que fue formar parte de Tribeca. Entonces tampoco lo dejen a último minuto y que empiecen a postular desde ahora. Sí, chicos, aprovechen. Es una oportunidad única, así que sí. Ahorita. Hay una pregunta de Juan Cruz que nos comenta sobre LinkedIn. Efectivamente, otra de las herramientas súper usadas o utilizadas por los reclutadores o headhunter es LinkedIn, así que sí les sugiero que tengan el LinkedIn actualizado, ¿no? Siempre empiecen por armar su currículum y una vez que tengan su currículum super power, lo traspasan a LinkedIn, ¿no? Con toda la información del CV. En el caso que no tengan experiencia laboral previa, no importa. La red social profesional más utilizada por todos es LinkedIn, así que les va a servir un montón tenerlo actualizado. Y seguir a las empresas que sean de su interés, ¿no? Como por ejemplo Interbank, para que estén al tanto de todas las novedades que tenemos como empresa y todas las posiciones o programas que nosotros lanzamos cada cierto tiempo. A mí me parece que de ingresar al área de Data Science, me parece que es, como practicante o profesional, ¿en qué dirección física se llevan a cabo las labores? ¿Hay opciones remotas? Ah, ya. Sí. Fernando, nosotros estamos trabajando de forma remota. De hecho, nuestra nueva modalidad de trabajo es en remoto, como remoto en primera opción. De hecho, puedes revisar un poco en nuestras redes, nuestro Interbank Eres, que es nuestra nueva modalidad de trabajo, que busca que justamente el colaborador elija cuál es su forma prioritaria de trabajar, si
si desde casa o, digamos, en algún momento podamos volver a oficina, ¿no? Así es. Justo esa pregunta se repetía también. Gabriela preguntaba si eran presenciales o remoto. Henry pregunta, ¿para el puesto de software engineer o desarrolladores COBOL hacen las convocatorias en su página web o solo por LinkedIn? Siempre por ambos. Por eso siempre les recomendamos estar al tanto de tanto de la cuenta de LinkedIn como de trabajaeninterbank.pe, porque ahí lo van a ver, y de hecho los software engineers y desarrolladores son bastante importantes dentro de nuestros equipos de trabajo. O sea que ahí, Henry, súper bienvenido a estar atento a las convocatorias. María Alejandra pregunta, y Angie, de repente nos puedes ayudar, para el CV, por ejemplo, si yo manejo Excel, ¿tengo que tener un certificado de ello? Normalmente no solicitamos certificado de manejo de alguna herramienta. Si lo tienes, puedes colocarlo como, digamos, de manera informativa, más que colocar el certificado como parte de tu currículum, porque como hemos mencionado en los tips, mientras menos páginas tenga tu CV, mejor, ¿no? Lo ideal es que tenga uno, y si ya, digamos, tiene cierta cantidad de experiencia, hasta 2 páginas como máximo. Certificados, no es necesario que lo coloques en tu currículum, salvo en algún momento se pueda solicitar como parte de documentación complementaria del colaborador. Así es, y ya no veo más preguntas, no sé si hay alguien con alguna acá. Como un adelanto de los puestos de trabajo requeridos por Interbank, ¿se puede decir que hay más solicitudes en el sector correspondientes a sistemas ITI? No creo que sea así. De repente hay Angie, Lu, que tienen más contacto con los puestos, o sea, con las vacantes. Sí, no necesariamente relacionados a sistemas ITI. Ahora, digamos, por la coyuntura sí se está moviendo un poco más lo que está orientado a temas transformacionales o digitales, ¿no? Digamos, todo se está movilizando, incluso hasta recursos humanos está formando parte también de este mindset digital de análisis de data. Entonces, digamos, más que correspondiente al sector sistemas ITI, yo creo que todas las áreas están transformando a digital y mindset de data, ¿no? Entonces, si quieren un tip por ahí, sí es importante que todos nos podamos involucrar en estos temas que la pandemia ha traído con anticipación a nuestras vidas. Buenísimo. Ahí me parece que Joaquín, igual saben que pueden ahí, todavía tenemos un par de minutitos más, pueden prender ahí el micro si desean también para ahí hacer las preguntas. Y para en un reto también pasar, y justamente algo que me acuerdo clarito que nos decían en el tema de los procesos de selección, cuando entramos, era el tema de la actitud, ¿no? La actitud, que creo que es algo súper importante, como me acuerdo que decíamos, algo que no se negocia, y es algo que les va a servir bastante cuando quieran entrar, ¿no? Porque se nota una persona, obviamente, que siempre está con la actitud, con la mejor de las ganas de entrar a un puesto, con la energía de siempre. Eso, créanme que los va a ayudar bastante. Y justamente con eso es que queremos ahí, dentro del reto también, tomarnos una foto con todos ustedes para ahí, como siempre, es más, estamos armando algo con todo el equipo para ver esto de los cafés Interbank con ustedes, para seguir brindándoles las mejores experiencias.